el trompo, jugar a las calles, a la carrera. Aquí cuando no era parque, era una plaza. Estaba hablando con ella de eso, que era una plaza. Y así se jugaba. Pues. O sea, hacía ejercicio, pero tampoco no podemos despreciar los tiempos actuales. Son algunos recuerdos que vienen a Israel López de cuando era un niño. Pero dice que no se debe descartar que la niñez y la juventud usan la tecnología como un medio para divertirse y comunicarse con las demás personas. Por su parte, Ángela Herrera, madre de dos hijos de 5 y 11 años, asegura que, aunque el uso de dispositivos móviles es parte del entorno, a ella le gustaría que sus hijos practicaran los juegos que disfrutaron las generaciones anteriores. A mí me gustaría que se jugara como antes, pues, porque usted sabe que eran más sanos los juegos, todo eso era más, ¿me entiende? Pero bueno, usted sabe que a veces uno también en el trabajo no queda tiempo, uno se viene al trabajo, ellos quedan, entonces esa es la forma de que ellos están distraídos. La psicóloga Lizeth Rivera sugiere a los padres de familia fijar reglamentos en los horarios para que los niños y adolescentes usen los celulares o demás aparatos tecnológicos. Y hasta cierto punto, como padres de familia, como madres de familia, tenemos una gran responsabilidad, y es enseñarles a nuestros hijos también los límites. En todo hogar tienen que haber normas, y esas normas se tienen que limitar y se tienen que establecer para que sean respetadas. Entonces, si es cierto, no podemos negar que los niños y las niñas van a utilizar el dispositivo móvil, pues entonces por lo menos supervisar en qué están, digámoslos así, involucrados con el teléfono móvil y hasta qué horario es permitido este uso. Mientras tanto, Alexis Girón sale con su hijo de 3 años una vez por semana al parque para que se recree de una manera diferente y no se acostumbre solo al teléfono. Yo pienso de que el teléfono es muy mal para los niños, por lo que en las redes sociales salen muchas cosas de que no es para un niño, y lo mejor para los niños son estas diversiones que hay en los juegos estos que han puesto. Es muy importante que los niños se diviertan y dejen los teléfonos, porque los papás muchas veces no nos damos cuenta. La especialista explica los daños que causa permanecer ilimitadamente usando el celular. A nivel psicológico, una de las mayores problemáticas que se pueden presentar con el uso de dispositivos móviles es que no hay una concentración permanente, podríamos decirlo, en la lectura del libro. No hay tampoco la distracción en juegos de memoria. No es como leer un libro que nos va a enseñar, nos va a ilustrar diferentes situaciones. Y si lo vemos a nivel social, ya no hay pláticas.